¡Está en casa! Aquí de Fiestuki, un saludo.
saludito a la gente del chat, ahí a mi bro, a mi esposa Nat, que está ahí, y a todos los que vayáis llegando. Recordad que DJ Ryu no es un DJ profesional. Dios mío, los avisos que los habéis perdido. Pues yo ahora mismo no puedo pasaros los avisos, no los tengo a mano.
bueno, ¿y qué os parece esta musiquilla, eh? ¿Qué os parece esta musiquilla para empezar la tarde? Destacad al menos ese mensaje, por favor, destacad el mensaje. Arriba, todo el mundo a bailar.
Pon los que quedan. Pon los que quedan, bro. Pon los que quedan. Sí, sí. Guardad, guardad los avisos. Guardad los avisos. Mandado ha sido lo del sábado y el sábado, o sea, lo del sábado 23 y lo del sábado 30, así que lo que falte por poner me lo avisáis. Ahí, ahí, mis moderadores trabajando siempre ahí. Pero bueno, a veces hay esos fallos en directo, no pasa nada. A veces no lo tienen todo controlado, no siempre se puede. Hasta aquí la mini sesión de hoy. No se puede tampoco abusar, porque yo no soy un DJ profesional y todavía me queda mucho por aprender. Mucho que practicar. Llevo muchos años sin poder tocar el tractor. Llevo muchos años sin poder tocar la mesa de mezclas. Muchos años sin poder hacer absolutamente nada con este programa. Estoy muy oxidado. Pero bueno, espero que este ratito os haya gustado, os haya parecido interesante, al menos, una experiencia interesante. Vais a permitirme, voy a subir un poquito más la persiana. Está todo un poquito bajo. A ver, que ya se ha ido un poquito el sol. Ahí estamos, mucho mejor, más cómodos. ¡Ay! Bueno, pues ayer fue un stream suavecito, la verdad. No pudieron estar mis moderadores por problemas técnicos y demás. No pudieron estar. Así que bueno, pero hoy por lo menos están aquí. Vamos a ir disfrutando del directo todo lo que se pueda. Lo que pasa que hoy, a ver, ahora el tema, con el tema este de las navidades, las fiestas, demás, ya estamos a 16 de diciembre y eso, pues ya sabéis, ¿no? Se junta la familia, se viene el este, que es que si hay que preparar lo otro, que si hay que hacer no sé qué. Entonces, la verdad, estos días, no sé yo lo mucho o lo poco que nos podremos quedar en stream, sinceramente, no sé. ¿Cuánto tiempo nos podremos quedar? No creo que hagamos las 4 horas. Va a ser bastante difícil. Pero bueno, iremos
poquito a poco, iremos poquito a poco. Y nada, a ver, contadme, ¿qué? ¿Habéis disfrutado ahí de la mini sesión de música? Muy mini, muy mini. Aún tengo que practicar mucho, aún tengo que practicar mucho, pero ¿os ha gustado ahí lo poco que...? A ver, contadme por ahí por el chat. ¿Qué quiero saber? Quiero saber. ¿Qué os ha parecido? Yo de hecho voy a cerrar el Tractor DJ, voy a cerrar ya el Tractor porque si no, cuando empecemos a jugar nos va a traer problemas tenerlo abierto. Así que por ahora lo vamos a cerrar. Por ahora lo vamos a cerrar ya. Vamos a cerrarlo ya. No voy ni siquiera a poner más música porque ya nos vamos a poner a jugar en unos momentillos. Ah, la verdad que admito que me está gustando mucho la experiencia de traer aquí la mesilla de mezclas, Es la básica, es lo que le llaman el control F1. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Estuvo bien, me gustó, gracias, amore. Bueno, eso es lo que le llaman en la empresa Native Instrument, le llaman el Control F1. Este, digamos que es un controlador pequeño. Yo podría decir que esto justamente es para la gente novata, para la gente que empieza, ¿vale? Para que no se vuelvan así muy locos, pues para cuatro mezclillas, para cuatro cosas, pues está bien. Pero yo a futuro, cuando tenga pasta y sea posible, me quiero pillar, además de un segundo Control F1, me voy a ver si me puedo pillar la mesa de mezclas, la mesa completa, que sé que tienen ahí, que no me acuerdo ahora cómo le llaman los de esta compañía, no me acuerdo cómo era el nombre del controlador. Pero me encantaría poder montarme aquí mi mesita. Yo sé que no soy un profesional, yo sé que no tengo ni puta idea, porque no la tengo. No voy aquí de sí, yo soy el DJ más guapo de la historia, más grande, el más... No, yo soy una persona humilde y yo sé que no tengo ni puta idea. Pero como este es mi canal de stream, ¿vale? Como este es mi canal de stream y el canal de mis moderadores, si mis moderadores y yo decidimos que hay música de mezcla DJ Ryu, pues hay música de mezcla DJ Capi Ryu y punto. Y ya está. A quien le guste, genial. Y a quien no le guste y le moleste, pues bueno, no tiene por qué estar aquí. O sea, así de sencillo. ¿Tengo que mejorar? Pues sí. ¿Puedo traer más cosas interesantes en cuanto a música mezclada? Probablemente. ¿Lo voy a hacer? Sí. ¿Que seguramente habrá errores? Pues posiblemente. Pero no pasa nada. Aquí estamos para divertirnos, para reírnos, para pasarlo bien. Esto no es una... ¿cómo decirlo? No es una competición de absolutamente nada. No es un torneo de absolutamente nada. No es de sacarme la polla y demostrar aquí que soy la hostia. No, esto no es nada de eso. Es para divertirnos, para pasarlo bien, para estar tranquilos, La vida ya es muy jodida como para discutir y como para hacer el imbécil. Entonces, aquí es todo lo sano posible. Las risas, las bromas, todo es bienvenido. No os preocupéis, estáis aquí, estáis oyendo la música que estoy mezclando y me decís, era un patata, no sabes. Pues bueno, pues no lo sé, pues no, yo mismo lo sé, que no sé. Pero si por lo menos os estáis echando una risa, lo estáis disfrutando y hay alguna melodía así que os mole, pues oye, cojonudo. Hay alguna mezclilla ahí que os haga bailar, pues guay, perfecto. Igual que los videojuegos, os lo pasáis bien, nos reímos con los juegos, pues maravilloso. Con todo lo que hagamos en este stream, mientras lo disfrutéis, os estéis riendo y estéis guay, estéis cómodos, cojonudo, ya está. Esto no es para hacer competiciones ni para demostrar nada. Ni siquiera estoy compitiendo, digamos, ¿no? porque si nos pusiéramos, por ejemplo, ¡ay, no! Pero es que aquí, claro, hay que competir por seguidores y hay que ver quién es el... No, mira, lo siento, aquí yo no compito con mis compañeros de plataforma. Ellos están al su rollo, yo estoy al mío. ¿Que consigo 50 seguidores? Pues 50. ¿Que vienen 10? Pues vienen 10. ¿Que consigo 100 seguidores y me vienen 25? Pues ya está, suficientes. Yo no estoy compitiendo con nadie, no estoy tratando de demostrar nada.
Simplemente trato de mostrar que las personas con discapacidad también somos interesantes si hacemos cosillas. Nada más, eso es lo que se trata de mostrar aquí en este canal. No de demostrar nada. Yo no estoy demostrando nada. Estoy mostrando que es muy distinto. Muy distinto. Que un día estamos aquí y de repente, así de la nada, me hago un lograzo o me hago un récord mundial o me hago... Pues cojonudo, bienvenido sea. Pero aquí no estamos ahí para demostrar nada, estamos para mostrar. Yo os muestro que, a pesar de mi discapacidad visual, pues mira, tengo un oído medianamente bien y más o menos sé mezclar algo de música, aunque no tenga mucha idea. Os muestro que sé jugar videojuegos y que veo lo suficiente como para jugar videojuegos y más o menos hacerlo bien. Os muestro algunas recetas de cocina así rarunas que hago yo y lo que vaya surgiendo. Pero es mostrar, no demostrar, que es muy diferente. Yo no estoy demostrando ser más que nadie, ni siquiera dentro de mi propio, digamos, colectivo de discapacitados, ¿eh? Yo no estoy intentando decir, si es que yo soy más que este ciego de aquí. No, 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 no. Aquí no se está demostrando nada, se está mostrando a la gente, ¿eh? ¿Sabéis? Lo que me intento explicar, que lo que intentamos hacer aquí es mostrar, ¿eh?, lo que yo, como persona discapacitada, soy capaz de hacer, y la gente que está conmigo, mis moderadores y la gente que vaya llegando, pues podrán disfrutar de esto. Mis moderadores me ayudan. De hecho, mis moderadores también tienen una discapacidad, los dos. Así que digamos que el equipo, que somos tres ya, somos tres moderadores, o sea, somos tres en el equipo únicamente, pues lo único que estamos mostrando es que, a pesar de que tenemos esta discapacidad, pues tenemos nuestras habilidades. Y creo que eso es lo más importante al final. Porque a mí esta gente... A ver, yo entiendo que hay gente que le guste competir y que le encante demostrar y que... Maravilloso, oye, todo está bien. Pero yo no estoy aquí para competir con nadie. Ni para creerme superior que nadie. Yo hago lo que me gusta. Y si venís aquí y lo pasáis bien, cojonudo. Venís aquí y no os gusta, no os obligo a estar, no tenéis por qué estar aquí, no queréis, pues ya está, no pasa nada, yo me lo paso de puta madre, yo me lo paso de puta madre. ¿Que quiero tener audiencia? Por supuesto, si no, no estaría aquí sentado haciendo el imbécil delante de la cam. Pero lo que quiero decir es que el que esté aquí y quiera estar aquí es totalmente bienvenido, y el que no le guste el rollo no tiene por qué estar, por hacerme favores, quiero decir, o sea, que no me vengáis aquí, o sea, lo que quiero decir en definitiva es que no me vengáis aquí al canal porque Bui Pobriño es discapacitado. Porque a mí el Pobriño hace mucho tiempo que se me pasó. Yo no soy el Pobriño, ay Pobriño. No, yo soy una persona normal, solo que tengo una discapacidad. Ya está, así, tal cual. Tal cual. Por el resto soy una persona normal. Loquillo, un payasete, pues como todos, porque muchos somos payasetes siendo discapacitados o no siendo discapacitados. Al final, todos de alguna manera somos payasete, a veces somos más tonteinas, a veces hay gente gilipollas perdida, pero bueno, eso a veces no se puede arreglar. Lo que quiero decir es que no estáis obligados a estar aquí porque uy, Pobriño discapacitado. No, 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 a mí no me vengáis con el Pobriño, que estoy del Pobriño hasta los huevos. A mí no me vengáis con el pobrecito, con el Pobriño, con el... Ay, es que es discapacitado, hay que... Sí, 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 pero soy discapacitado, hay que apoyar, pero hay que apoyar porque lo haga bien, no porque sea discapacitado. A ver si no lo entendemos. Me tenéis que apoyar porque hago cosas, no porque soy discapacitado, que son dos cositas distintas. A mí lo del Pobriño hace muchos años que se me pasó. Y lo sé... porque yo sé que hay mucha gente que se victimiza, ¿vale? Que se victimiza mucho y que se raya mucho la cabeza porque es que ay, soy discapacitado y demás. Sé que sigue pasando y que encima la gente, en vez de tratar de decir, oye, pero aunque seas discapacitado, tú tienes que moverte, pues no, es como que están demasiado pendientes, como si no sé. Yo entiendo que
hay discapacidades y hay discapacidades, y que, oye, algunos necesitan más ayuda y otros necesitan menos. Pero justamente los que necesiten ayuda, obviamente hay que estar ahí. Y los que necesiten menos ayuda, en vez de estarles, ¡ay, pobriño, pobriño!, diles, a ver, sí, sí, tú necesitas menos ayuda, pues tú tienes que hacer cosas. Haz cosas, no seas el pobriño de... Muestra ahí a la gente que a pesar de que tienes esa discapacidad, eres capaz de hacer cosas. Es lo mismo que todos los demás, señores. Todos tenemos una capacidad, todos tenemos algo que nos gusta hacer. Hazlo, prueba. Por probar no te va a pasar nada. A lo mejor para algunas cosas necesitas más dinero, ¿qué tal? Ponte a trabajar, busca dinero, busca la forma de obtener dinero, cumple tus sueños, inténtalo, al menos no te quedes esperando ahí sentado en plan de, bueno, pues ya me lo traerán a casa. No, no te lo van a traer a casa, amigo. ¿Quieres hacer algo? ¿Eres discapacitado? Inténtalo. ¿No eres discapacitado, pero quieres hacer algo? Inténtalo también. ¡Hazlo! Lo importante es hacer las cosas. Intentarlo. Yo estoy aquí, ¿veis? Mira, aquí sentado. Aquí, delante vuestra. Intentando que veáis mi jeta y mis actividades aquí en el stream. ¿Vais a venir? Pues en algún momento, seguramente. En algún momento, seguramente, empezaréis a seguirme y empezará a molar el stream mucho más, porque habrá mucha más gente con la que conversar, muchas más ideas expuestas, muchas más opiniones. Esto será más genial. Y eso es lo que quiero conseguir. Esa genialidad de estar con vosotros, buen rollo. Pero como digo, no me vengáis con el pobriño. ¡Ay, pobriño! No, yo no soy pobriño. Yo soy Capi Ryu Shi y estoy aquí haciendo cosas para que nos lo pasemos bien. Y doy por terminado el tema. Bueno, veamos. Pues ya hemos hecho ahí la presentación de hoy. Ya hemos hecho el Tractor DJ principiante Maximum. Y vamos a ir preparando el juego. Venga, vamos a ir preparando el juego. Ya son las 5 y media pasadas, madre mía. Vamos a ir preparando, pues, Final Fantasy VII, ¿vale? Final Fantasy VII. Como mis moderadores no han dicho nada, supongo que están de acuerdo con todo lo que he dicho. He de suponer que, oye, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero como no han dicho nada, supondré, al menos de alguna manera, que está todo correcto, todo lo que he dicho. A ver, Final Fantasy VII.